Otescon. Tengo los planos. Ahorita voy para allá. Intenta llegar a los niveles inferiores. Ya sabes,
Puerto Rico. ¡Toma este culito rico! ¡Estás jodido! Escuché disparo. ¿Sigues vivo? Aquí estoy. No tuve tiempo para escabullirme. Ya he bajado. ¿Me ves? Sí, ahorita mismo voy. Espérame. Están aquí. No bajes la guardia. Aquí estoy. Tenemos que llegar al subsuelo 2. Apuesto a que la tienen ahí. Reconozco. ¿Oíste eso? Tritón, es como chuches para adultos. Ese RTL no hará que a la peña le salgan espumarajos, porque si pasa nos quedamos sin negocio. ¿Tienes alguna idea de lo que cocinamos? La propilmetionina se... Parece que los Snuff solo son la punta del iceberg.
isopilmetionina. Alguien cocina RPM por aquí. RPM. Solía echársela a los cereales. Tenemos que llegar al pasillo más allá de esta sala. Vale. ¿Y ellos qué? También podría cargármelos al estilo V. Como quieras, pero tiene que ser ahorita. ¿Cómo lo sabes? He visto su cubil, lo sé. Para eso es el jefe, ¿no? Para... ¡Chíngatelo! ¡Voy a destruir! ¡Ocúltate! Ya he bajado. ¿Me ves? Sí, ahorita mismo voy. Espérame. V, espera. Estoy cerca. Aquí estoy. Tenemos que llegar al subsuelo 2. Apuesto a que la tienen ahí. Hoy reconozco esa camisa. ¿Es de Evelyn? Sin lugar a dudas. No tenemos metionina para el lote de hoy. Frankie, añadiremos RTL y el peso será el mismo. ¿RTL? Eritritol. Es como chuches para adultos. Este RTL no hará... Parece que los Snuff solo son la punta del iceberg.
Huele como a propilmetionina. Alguien cocina RPM por aquí. RPM. Tenemos que llegar al vacío. Solía echársela a los cereales. Vale. ¿Y ellos qué? También podría cargármelos al estilo V. Como quieras, pero tiene que ser ahorita. ¿Cómo lo sabes? He visto su cubil, no sé. Fíjatelo rápido. Esposas, un clásico que nunca falla. Excepto que estas son de acero, nada de juguetes de plástico. Aunque vengas aquí por las buenas para convertirte en una estrella, nada garantiza que vayas a salir. Es una sala de mantenimiento. A ver qué puedo hacer.
han arrancado los implantes. Y ya que estaban, se llevaron unos cuantos órganos. ¡Qué meticulosos! Buitres. Da igual cuántos revientes. Siempre hay más arrastrándose desde cualquier sitio. Entiendo que te los han presentado. Eso me temo. Nadie nos controla y cada día es tocarse los huevos. ¿Que no tenemos que pasarnos el día fuera bajo la lluvia? Sí, tío, menuda puta. No, odio que aquí todo el mundo... No será nada. Вот ты гнида. ¿Dónde estás? Creo que cerca del estudio. ¿Has encontrado algo útil? Liberé el elevador. Salir de aquí debería ser más fácil. ¿No desperdiciaste ni una bala? Estoy impresionada. Espérame un segundo.
Estoy aquí. Vamos a encontrarla. Existe. Ну давай, выходи, Циклон. ¡Ocúltate! ¡Míralo! ¡Seguimos enteritos! Es Evelyn, pero no la toques. Si está grabando, le freirás el cerebro. Espera a que corte la conexión. Tómalo y avísame cuando vayas a jalarlo. Voy a interrumpir la conexión al mismo tiempo. Vale, vamos allá. A mi señal. Aquí vamos. ¿Listo? Y... ¡ahora! Gracias a Dios. Ev, Evelyn, ¿me oyes? ¿Qué le pasa? La verdad, no lo sé. Seguro está muy traumatizada. ¿La podemos mover? No tendrá hemorragias cerebrales, ni le joderemos la médula o algo. Parece que no está herida. No tenemos otra opción. Vamos a un lugar seguro. Y hay que hacerlo rápido. ¿Por dónde? Cerré las puertas y conseguí activar los elevadores. Entonces vamos por ahí. ¿Cuesta tanto? Porfa, solo una. Hazlo por mí. Vale, como quieras. Le daremos gusto a tus pulmones. Ah, por fin algo mejor que los humos y la peste de la ciudad. Venga, admite que también te mola. ¿Entramos? Vamos a darles un momento. Ya has visto cómo estaba. Si fuera por mí, le habría echado agua a la cara en el estudio y le habría preguntado directamente.
La cosa no va a mejorar si no coges el toro por los cuernos. Pero no depende de ti, ¿verdad? Vámonos. Mierda. Ella está durmiendo. Por lo menos creo que es ella. Cerró los ojos y ya no tiembla. Ya me la habría chingado si no me diera tanta lástima. Tengo que hablar con ella. A ver. Ya sé que tienes preguntas importantes y que ella tiene las respuestas. Yo que tú también querría saberlo. Pero nomás no va a pasar. Ella no tiene nada que ver con eso. Estás de puta coña. ¿Cómo se encuentra? Usa la imaginación. Ese pinche lugar le chupó hasta la última gota de humanidad. No les bastó. Solita renunció a lo poco o mucho que tenía y siguieron agarrando más, más y más. Está como que en trance. Pareciera que se enroscó en ella misma. No reacciona a nada a su alrededor. Neta no quería meterme en su cabeza. Lo hice por ti, nomás para que lo sepas. ¿Por qué estás cabreada con ella? Estaba harta de tus pendejadas cuando me pediste que explorara en su chip de comportamiento. Judy, no tenía lo otra. Lo sé, no pasa nada. Entonces no entiendo. Lo harás en un segundo. Te mostraré la neuro que encontré. Tú ya la has visto, ¿no? Sí, y no fue fácil darle sentido a todo. Pero prefiero no decir nada que influya en tu punto de vista. Tienes que verlo con ojos frescos. ¿Cuántas neuros conseguiste pillar? 2, pero solo una está intacta, es entendible. El resto, pues, está en el mismo estado que Evelyn. Vale, vamos a verla. Espera mientras configuro los parámetros. Supongo que descubriremos si la muñequita se ha quedado sin pilas. Vamos, sube. Vale, lo voy a decir yo. Esto tiene muy mala pinta. Vaya, pero mírate.
Siéntate. Muy bien. Dale. Los archivos estaban en mal estado. No fue fácil editarlos. Pero menos mal que conseguiste salvarlos. Tarda un minuto en cargarse. La calidad es mala, pero hice lo que pude. ¿Qué tengo que buscar? ¿Toda la tech que vea? ¿Seguridad? Necesitamos plano de toda la habitación. Resto que necesitamos sacamos de Neuro, Wii. ¿Qué pasa con sus mensajes? Solo si puedes hacer y ser Pafebri. Es muy importante que no sospeche nada. Intenta ser tú normal, relajada. ¿Y si él empieza a hablar del biochip? ¿Qué debo...? ¿Biochip? ¿Dónde oyes eso? Eso no interesa a ti, Gian. Tú grabas Virtu, tú vuelves aquí. Nosotros damos Edis. Solo haces eso, nada más. El resto asunto nuestro. ¿Entiendes? He hecho un vistazo. No le veo la cara. En circunstancias normales, un cifrado de este tipo no es un espíritu. No sé quién es, pero sus habilidades como Netrunner son muy buenas. Sí, eso. O alguien la está ayudando. Eso de ahí me suena. ¿Qué son? Son marcas bebé. ¿Las reconoces? No lo suficiente para entenderlas. Pero he oído quién puede usarlas. ¿Quién? Puede que los hijos del vudú. Pero es una intuición. No estoy seguro al 100%. ¿Los Netrunners siniestros? No los encontrarás si ellos no quieren. No sabría ni por dónde empezar. Quizá no tenga importancia. Quizá, pero todos son de Pacífica. Eso limita nuestra búsqueda. ¿Y ahora qué? Parece que me voy de excursión a Pacífica. Vale, creo que ya lo tengo todo. ¿Tú qué crees? La mujer que contrató a Evelyn, ¿a qué nos enfrentamos? No tengo la más puta idea, igual que tú. Perdón, V. Ahora sabemos lo que pasó en el Klaus. Ellos intentaron cargársela. Le tiraron una nuclear. ¿Fue un castigo? ¿Por qué ella los engañó? Sabía más de lo que creían que sabía. No podían dejarlo pasar. Así que estaba huyendo de ellos. Evelyn nunca llegó a contárnoslo todo. ¿Y me lo dices a mí? De haber sabido en qué se metió. ¡Ay, pinche! Ella solo tenía que grabar una neuro. La verdad es que es la hostia que ella organizara un golpe.
y que le levantara el biochip a su jefa en la cara. Y ahí entraste tú, por eso te contrató. Ella misma se lo buscó y pues quedaste en el medio. Hay una grabación más. ¿Quieres verla? Claro, ¿por qué no? Ya no me sorprende nada. C'est pas un rejet. Un pli, c'est plus bon de manger une vanille pour rire sur le genou. Faut mieux que l'ancien. Pour un jour plus bon l'idée? Très bien. Si des cipés s'y pensent critiquer, ça m'en pense. Elle continue à faire travail, vous. En quel idioma está hablando? Ni idea. ¿Criollo haitiano? Son los hijos del mundo. Creo que... Espera, deja ver si tengo un traductor automático. Mientras intenta sintonizar la frecuencia del teléfono. A ver qué dicen del otro lado. Intenta escanear el teléfono. Lo tengo. Dale un momento. He oído que decía Yorinobu. Seguro Evelyn escondió esta grabación por eso. Oí otro nombre, algo como Silverhand. Tenemos que saber qué dicen. Podría ser importante. Claro, encontré el paquete del traductor automático. Debería funcionar bien con tu sistema. Lo voy a instalar. Vale, lo tenemos. Muy bien, desconectando. No entiendo. ¿Qué tiene que ver esto con Johnny Silverhand? Murió hace un chingo de tiempo. ¿Tienes alguna idea, V? Es una larga historia. Órale, soy toda oídos. No es el mejor momento. ¿Puedes? Dame un sec, tengo que ocuparme de algo. En mi cabeza. Claro. ¿Sabes quiénes son? ¿Quién es esa mujer? ¿Cómo encontrarlos? Joder, V. Llevo muerto medio puto siglo. Discúlpame si no puedo darte todas las respuestas en una puta bandeja de cromo con que solo chasques los dedos. ¿Qué querría esa gente de Alt? ¿Cómo coño voy a saberlo? ¿No se te ocurre nada? De una manera o de otra, todo lleva a esa Netrunner. Encontrarla es nuestra mayor prioridad. Si sabe tanto del chip como yo me imagino, puede ayudarnos. ¿No decías que nada podía ayudarnos? Joder, tú búscanos a esa cazadatos Yuyu, ¿vale? Espérate. ¿Sabes cómo contactar a los hijos del vudú? ¿Por qué? ¿Te preocupa que les dé a Evelyn? No, no confiaba en ti, pero... Bueno, si hubieras querido vengarte de Evelyn, ya lo habrías hecho. ¿Y por qué estás preocupada? Es que quiero que las cosas te salgan bien. ¿Tienes un plan?
Llamaré al señor Hans. Podría conocer a alguien que conozca a alguien. Mira, los hijos del vudú no se fiarían ni de un gato que se colara en su territorio. Pero alguien tiene que saber cómo. Pues buena suerte. Espero que no la necesites. Gracias, Judy. Al contrario, gracias a ti, V. Eres buena persona. Evelyn nunca pudo ver más allá de las apariencias. Si te hubiera conocido un poco mejor, pues... ¿quién sabe? A lo mejor las cosas se daban de otra forma.